Antes de empezar con la atención, la Fundación SCP está teniendo problemas relacionados con el uso inapropiado y de manera ilegal de su contenido. Las historias que encuentras en cualquiera de las ramas web de la Fundación SCP no deben usarse para fines comerciales. Si quieres que te cuente más sobre este dilema, házmelo saber en la caja de comentarios. Este video está inspirado por la SCP Pixel Art Collab, la cual descubrí recientemente. Investigué sobre el tema y ahora quiero compartir contigo este tipo de contenido. La Fundación SCP. De manera ficticia, la Fundación SCP es una organización secreta a la cual gobiernos de todo el mundo le encargan contener y estudiar individuos, lugares, fenómenos, entidades y hasta objetos, los cuales rompen con las leyes de lo natural y que en la gran mayoría de los casos son una amenaza para la normalidad y realidad de la humanidad. ¿Alguna vez has observado a una estatua, una escultura de una persona o tal vez de un animal? Pero nunca te preguntaste qué sería de estos objetos aparentemente inanimados cuando no los estamos observando. En el año 2007 se publicó en el foro paranormal de la red social 4chan el primer procedimiento especial de contención, el SCP-173, de origen desconocido. Fue trasladado a la zona 19 en 1993. Está compuesto de concreto y barras de refuerzo, con restos de pintura en aerosol de la marca Krylon. El SCP-173 debe mantenerse siempre dentro de un contenedor, el cual debe estar cerrado en todo momento. En el suelo de este lugar se encuentra una sustancia marrón rojiza que afirman es una combinación de heces y sangre, materiales de los que desafortunadamente se desconoce su origen. El recinto debe limpiarse dos veces por semana, por lo que cuando el personal autorizado debe ingresar al contenedor, no menos de tres pueden hacerlo en cualquier momento. Y la puerta debe volver a cerrarse detrás de ellos. Mientras que el personal a cargo está dentro del contenedor, en todo momento dos personas deben tener contacto visual directo con el SCP-173. Hasta que se haya desocupado y vuelto a cerrar dicho lugar. Pero, ¿a qué se debe este peculiar procedimiento? SCP-173 está animado. Posee un comportamiento hostil y no puede moverse mientras esté dentro de una línea de visión directa. Esta línea de visión no debe ser interrumpida en ningún momento. Tanto que el personal asignado para ingresar al contenedor debe alertarse entre sí antes de parpadear. Afirman que el objeto ataca rompiendo el cuello en la base del cráneo o estrangulando a la persona hasta morir. Personal que estudia al SCP-173 dicen haber escuchado sonidos de piedras raspando provenientes del contenedor cuando no hay nadie dentro. Consideran este comportamiento como algo normal y que en dado caso de que éste tenga algún tipo de cambio, se debe informar al supervisor en funciones de HMCL de turno. ¿Y tú? ¿Qué harías
si te toparas con este extraño objeto. Si te ha gustado este tipo de contenido, házmelo saber dejando un pulgar arriba y compartiendo este video con tus amigos. Si quieres que traiga otros SCPs al canal, escríbeme cuál te gustaría en la caja de comentarios. Nos vemos en otra ocasión.